espacio como está previsto, sí o vai a haber, non? Para o retrucante, e despois, se fora posible, porque prácticamente o que é a clausura ímola facer en 30 segundos, non vemos tardar máis na clausura, é decir, 4 cousas nada máis. Entón, se nos queda un pouco de espacio de tempo entre o remate do retrucante, pois abriríamos como un pequeno coloquio. Ah, non, xa está dito, as 7:30 xa está dito. Bueno, supoño que xa todos tedes tamén as ponencias, pero se non as tedes, na páxina web do Consello están postas todas as ponencias que se presentaron onte e máis hoxe. Ben, rápidamente, para non dilatar máis a presentación, direivos que Joan Nogué é catedrático de Geografía Humana da Universidade de Girona e, sobre todo, porque é o que nos interesa máis a nós, director do Observatorio del Paisaje de Cataluña, que é unha referencia, diría eu, que para toda España, non? E, por suposto, xa moito máis concreto para Galicia. Doutorouse en Barcelona e ampliou estudios na Universidade de Wisconsin. Foi profesor visitante de varias universidades, fixo moitos libros sobre o traballo, historia do pensamento xeográfico, moi concretamente sobre a paisaxe, publicou 10 libros sobre estas temáticas, e quizáis tamén é moi importante porque está, de alguma maneira, construído un corpus de editorial, ecodirector de la colección Paisaje y Cultura de La Vanguardia. Sus últimos libros son Las otras geografías, La construcción del paisaje y también es ecodirector de Biblioteca Nueva. Sin más, paso ya palabra a Joan Nogué. Muchas gracias, buenas tardes. Yo me encantaría hablarles en gallego, pero no me atrevo. Tendrán que disculparme. Quiero agradecer ante todo a mi buen amigo Federico López Silvestre su amable invitación para participar en este interesante seminario. En los últimos años, lo comentábamos hace un momento, esta mañana, creo que no ha pasado ni uno, en los últimos 4 o 5 años, ni uno en los que no me he acercado a Galicia, más concretamente a Santiago, y casi siempre en relación con temas de paisaje. Es decir, yo no sé, pero tengo la impresión, sinceramente, de que Galicia se ha convertido en un punto de referencia clave dentro del Estado, en lo concerniente a la temática del paisaje, en buena medida gracias al liderazgo intelectual de personas como Federico y a iniciativas similares que se han dado estos últimos años en la ciudad y en el conjunto de Galicia. Se me ha pedido que reflexione en torno a las relaciones entre el paisaje y el sentido del lugar. Casi nada. Es complicado. La cuestión es apasionante. Yo no sé si es el mejor momento justo al final de 2 días de discusión, cuando la gente ya no puede más y cuando tenemos que irnos volando a las 7:30 de la casa. Pero lo cierto es que eso es lo que se me pidió. Es una cuestión enormemente relevante, creo yo, pero a la vez, hay que admitirlo, resbaladiza y fácilmente manipulable desde un punto de vista ideológico e incluso político. Es un terreno pantanoso, con arenas movedizas a diestro y siniestro, y nunca sabes a ciencia cierta dónde pones el pie. Esa es, al menos, la sensación que yo tengo al respecto. Según cómo trates la cuestión, serás acusado de esencialista y de romántico, en el sentido más histórico y literal del término, y según cómo la trates, serás acusado de moderno y cosmopolita, siempre evidentemente en sentido despectivo. Por tanto, es complicado el asunto. Y la cuestión es, además, clave, lo es, lo ha sido, y yo creo que lo será, porque está en la esencia misma del debate nacionalista, en este país y en cualquier rincón del planeta. Bien, después de darle muchas vueltas sobre cómo enfocar la cuestión en menos de 40 minutos, he optado por encadenar los siguientes puntos. Empezaré, en primer lugar, por una reflexión sobre paisaje e identidad territorial, así genéricamente, es decir, sobre el papel del paisaje en la formación y consolidación de identidades territoriales y sobre cómo la tradición académica se ha interesado desde siempre por el tema. A continuación, seguiré intentaré interpretar la conflictividad territorial contemporánea como reflejo de esta pérdida de identidad y, a su vez, del sentido del lugar. Ya sé que a Rafael el término identidad no le gusta demasiado, pero lo utilizo en un sentido que complementa en buena medida su exposición. Y finalmente mostraré algunas propuestas concretas de protección, ordenación y gestión del paisaje que aspiran a preservar
o a introducir el sentido del lugar y la identidad territorial en dichas propuestas de protección, ordenación y gestión y, por tanto, a reducir esta conflictividad territorial. Bien, el primer punto, paisaje e identidad territorial. Me gustaría empezar recordando una obviedad sobre la que a veces conviene volver. En general, la gente, dígase lo que se diga, se siente parte de un paisaje. La gente se siente parte de un paisaje con el que establece múltiples y profundas complicidades. Este sentimiento, creo yo, aquí antropólogos en la sala, es legítimo, es ancestral, es universal, y si bien es verdad que la tensión dialéctica entre lo local y lo global, generada por lo que entendemos habitualmente por globalización, está afectando muchísimo a los lugares, eso es cierto, también lo es que, en buena medida, seguimos actuando, creo yo, como una cultura territorializada, aunque a veces no nos lo parezca. Cuando hablamos de paisaje, estamos hablando, en el fondo, de paisaje cultural, esto es, de una porción de la superficie terrestre que ha sido modelada, percibida e interiorizada a lo largo de décadas o de siglos por las sociedades que viven en ese entorno, exactamente la línea apuntada hace un momento por Raffaele Milani. Esto nos lleva a vincular inevitablemente paisaje e identidad territorial. No estoy hablando de identidad nacional, estoy hablando simplemente de identidad territorial, paisaje e identidad territorial. El paisaje está lleno de lugares que encarnan la experiencia, las aspiraciones de la gente, lugares que se convierten en centros de significado, en símbolos que expresan emociones, ideas, pensamientos varios. Y de ahí el papel relevante que siempre ha jugado el paisaje en la formación y consolidación, e incluso creación provocada de identidades territoriales a todas las escalas. Entre ellas, pero no es la única, ni mucho menos, la identidad territorial nacional. Las identidades territoriales, todas, se han vehiculado históricamente en buena medida a través del paisaje. No hay duda de que los lugares y sus paisajes han acusado el impacto de las telecomunicaciones, de la mayor velocidad de los sistemas de transporte, de la mundialización de los mercados, de la estandarización de las modas, de los productos, de los hábitos de consumo. Eso es cierto, es así. Y no en vano hablamos una y otra vez de paisajes homogeneizados, banales. Es cierto también que han aparecido no lugares y que han emergido territorios, lo que yo denomino territorios sin discurso y paisajes sin imaginario. Pero con todo sigo pensando que los lugares, muchos lugares, siguen conservando su carácter y que nos resistimos como sociedad, como colectivo, a que pierdan y que perdamos el sentido del lugar. No nos resignamos a que se elimine de un plumazo la identidad de nuestros paisajes. Y creo que la conflictividad territorial hoy existente es una prueba de ello, como veremos más adelante. Existe, además, una larguísima y rica tradición, reflexión académica e intelectual en relación con el tema de la identidad territorial y de su vinculación con el paisaje. Y no es ahora el momento de entrar a fondo en esa riquísima tradición, pero no puedo dejar de citar algunos hitos en este terreno, limitados estrictamente al ámbito disciplinar, que es la geografía humana, de la que yo provengo, pero que serían generalizables al conjunto de las ciencias sociales y humanas si ahora hiciéramos un ejercicio de comparación entre estas ciencias sociales y humanas en relación con ese tema. Hay que reconocer, por ejemplo, de entrada, que las más importantes escuelas geográficas europeas, que van desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, dieron una gran importancia al asunto. A menudo no de forma explícita, pero sí casi siempre implícita. Hay, alemana, en la escuela alemana Landschaftsgeografie, se daba una clara asociación de ideas entre paisaje y región, dos conceptos utilizados casi como sinónimos. Y lo mismo vale para la rica tradición geográfica francesa de la época, para los no habituados al tema, la denominada Escuela Regional Francesa o Escuela Vidaliana, en honor a su fundador, Paul Vidal de la Blache, tan influyente en España. Para ellos, el paisaje era la fisonomía característica que nos revela, y creo que esta expresión es muy adecuada, nos revela una porción del espacio concreta, una región, dirán ellos, y la distingue de otras. Y será en la región, según ellos, en el lugar, si quieren,
donde cristalizan las relaciones naturaleza-cultura según esta tradición. Y la interpenetración naturaleza-cultura daría a la región, la región nunca en sentido administrativo, sino entendido como una porción de la superficie terrestre, un carácter que la haría única, la haría irrepetible y que se visualizaría, se materializaría a través del paisaje según esta tradición. En el fondo, algo nos ha quedado de esta tradición, de hecho, porque la idea que aún hoy repetimos una y otra vez de que el paisaje es, de alguna forma, el rostro del territorio, se consolida en ese momento y, en buena medida, sigue hasta hoy y seguimos en eso hasta hoy. Y si cruzamos el Atlántico y nos situamos en América del Norte, nos encontraremos con una perspectiva muy parecida a la francesa, en ese sentido, de la mano de Karl Sauer, un geógrafo que en los años 1920 y 30 acuñó el concepto de paisaje cultural, aún hoy vigente en muchos sentidos. Hay que recordar en ese punto que la rica tradición americana, norteamericana en concreto, de estudios del paisaje, en tanto que expresión de un sentido de lugar, debe muchísimo a la obra de los geógrafos culturales, discípulos de Sauer. Y en ese sentido, figuras clave del calibre de un J.B. Jackson, fundador de la revista Landscape, no se entienden sin el legado de Sauer. Y todos ellos, sin excepción, vincularon explícita o implícitamente paisaje y sentido de lugar. Por su parte, la geografía humana más contemporánea, algunas al menos de sus ramas, de sus especialidades, sigue empeñada en averiguar cómo los seres humanos se relacionan con su entorno, por tanto, cómo crean lugares e imbuyen de significado al espacio geográfico y, por tanto, cómo se genera el sentido de lugar. Y, en concreto, la geografía humanística, de inspiración básicamente fenomenológica, entiende los lugares no como simples localizaciones, ni amorfos nodos o puntos estructuradores en un espacio geográfico que demasiado a menudo se concibe como un espacio topológico, casi como un espacio geométrico. Todo lo contrario, desde esta perspectiva, el espacio geográfico será concebido como un espacio existencial y en él los lugares serán entendidos como porciones del mismo imbuidas de significados, de emociones, de sentimientos. Su materialidad tangible está teñida, basada de elementos materiales e inmateriales, inmateriales e intangibles, que convierten, también para la geografía humanística, cada lugar en algo único e intransferible, lo que da como resultado un particular genius loci, un particular esprit de lieu, si se quiere. He ahí, por tanto, una tradición académica e intelectual de la que solo he esbozado una pincelada, una tradición que estudia dimensiones que van mucho más allá de la vinculación paisaje-identidad nacional, que es quizá la más conocida. Y esta vinculación es, sin duda, importantísima, es cierto, yo mismo me he dedicado a fondo a ella en algún momento, pero no es la única. Pero como es tan importante y se ha hablado mucho aquí estos dos días de esa cuestión y dada su relevancia, voy a recordar sencillamente y muy brevemente por qué el nacionalismo ha considerado a menudo, por no decir casi siempre, al paisaje como uno de los elementos articuladores fundamentales de la identidad nacional. Jacobo García y ayer mismo Caroline Domínguez, entre otros, han desarrollado la cuestión para el caso gallego, ¿no?, de manera excelente. Pero lo mismo se puede aplicar a otros muchos casos, porque se parte de la misma raíz y es la siguiente: el paisaje que configura el territorio nacional, en tanto que plasmación de una cultura en el territorio a través de elementos tanto tangibles como intangibles, será interiorizado y resaltado por el discurso nacional. Desde este discurso, el territorio nacional se convierte en algo más que una simple área geográfica, más o menos delimitada. Se convierte en algo mucho más potente, se convierte en un territorio histórico, entre comillas, único, distintivo, con una identidad materializada en su paisaje ligada a la memoria y una memoria encadenada a la tierra. Es decir, la historia, y la historia en ese caso nacional, nacionaliza, valga la redundancia, un paisaje e imbuye de contenido, a veces mítico, otras no tanto, y de sentimientos diversos a sus elementos geográficos más característicos. Y el territorio y sus paisajes se convierten así en el receptáculo de una conciencia compartida colectivamente.
En el caso de un territorio nacional, como es frecuente, con una gran diversidad paisajística, solemos asistir, y eso ha sido muy estudiado en diversos ámbitos nacionales, a un proceso de selección histórica de un paisaje que se convertirá en arquetípico y representativo del conjunto. Es decir, se producirá una especie de socialización del paisaje. Y la socialización del paisaje finalmente escogido, por tanto, se produce en un momento dado de la historia por parte de una élite cultural, literaria, artística, que procede de un determinado grupo social, que elabora una metáfora y la difunde al conjunto de la sociedad. No todos los paisajes, es verdad, actúan, o todas las porciones de un paisaje actúan como lugares de identificación colectiva con la misma intensidad. Es decir, no todos los paisajes transmiten de la misma manera y con la misma eficacia el sentimiento de identificación como pueblo, ¿no?, como comunidad. Existen paisajes con un valor simbólico nacionalista más marcado que otros. En el caso catalán, que es el que analicé en su momento, es de sobras conocido, es sobre todo la montaña, la porción de la diversidad enorme de paisajes en Cataluña, es sobre todo la montaña el paisaje estrella en este sentido. Y la montaña se convertirá efectivamente en un elemento fundamental en la construcción ideológica del catalanismo. Algo que ya se iba gestando desde las décadas de 1830-1840, que es cuando se inicia la denominada Renascença, Renacimiento, un movimiento cultural, literario, de exaltación de la propia lengua y de las propias raíces culturales. Por esos mismos años, por aquellos mismos años, Cataluña ya participaba de las corrientes de cambio en la valoración estética y simbólica de la montaña que se vivía en el resto de Europa. Y este elemento del paisaje se convertiría con el paso de los años en una pieza clave de la simbología nacionalista catalana, en un paisaje esencial, ¿no?, que daba sentido a todo el territorio, incluso a aquellos que no tenían montaña, propiamente dicho. Será símbolo la montaña, sin duda, de pureza y de virginidad. En la montaña uno encontrará el carácter mítico, regenerativo, casi iniciático. Los orígenes de la nación se buscarán en la montaña, en los Pirineos, sin duda, sobre todo también en otra montaña, Montserrat, pero también en el Montseny y en otros puntos montañosos del país, que serán estas montañas cantadas por los grandes poetas y escritores catalanes de la época, que son harto conocidos. La montaña representa este espacio virgen, puro, sagrado, intacto, ¿no?, un reducto de los valores morales que alimentan el carácter y la identidad del pueblo catalán en este caso. Y a ello contribuyó también otro fenómeno y otros fenómenos que no voy a desarrollar. Uno de ellos, muy claramente, el fenómeno excursionista alpinista, que fue fundamental para difundir esta visión, que aparece, por cierto, exactamente en el mismo momento en el que se consolida el catalanismo político, a finales del 19. Y no se trataba, evidentemente, el excursionismo de una actividad deportiva cualquiera, no lo era. Era casi todo menos deportiva. Es decir, la motivación de sus practicantes era fundamentalmente de carácter patriótico y cultural, como además atestigua muy bien el nombre originario inicial del Centro Excursionista de Cataluña, que se creó en 1876, lleva más de un siglo, y que se creó bajo ese título, ese nombre, que perduró durante muchos años y que es indicativo de lo que estoy comentando: Asociación Catalanista de Excursiones Científicas. Este era el nombre real del centro y lo mantuvo durante muchos años. Por tanto, y dejamos ya el ejemplo concreto, es difícil cuestionar la enorme importancia del discurso nacionalista a la hora de generar sentimientos de identificación territorial vinculados al paisaje, pero, insisto, estos no son los únicos, ni mucho menos, ni los más relevantes, creo yo, a la hora de explicar la conflictividad territorial contemporánea, que yo vinculo precisamente a la pérdida del sentido del lugar como resultado de la pérdida de otros tipos de identidad territorial que no son necesariamente la nacional. Está la nacional, pero no son necesariamente la nacional, al contrario, de hecho, son mucho más importantes los que se mueven a otras escalas. Y a ello voy a referirme ya en el segundo punto que quería explorar en esa visión casi telegráfica que les estoy exponiendo. Mi hipótesis de partida es
que el paisaje actúa a modo de catalizador, de elemento vertebrador de la creciente conflictividad territorial y en buena medida también ambiental, palpable en nuestra sociedad. Es decir, ante la pérdida de la idiosincrasia territorial local, debida a procesos no consensuados y casi siempre mal explicados, la sociedad civil reacciona de manera cada vez más indignada, generando un estado de opinión que, a su vez, conecta perfectamente con una corriente de fondo que reclama desde hace años una nueva cultura del territorio. Veámoslo con un poco más de detalle. Hay que reconocer, no hay duda, de que a lo largo de las últimas décadas y en un periodo muy corto de tiempo hemos modificado el territorio como nunca antes habíamos sido capaces de hacerlo. Y, en general, ello no ha redundado, en eso hay un cierto consenso, no ha redundado, en general, en una mejora de la calidad del paisaje, sino más bien lo contrario. Y ahí me alejo tanto como puedo de visiones ruralistas, esencialistas, no voy por ahí, no voy por ahí, para que quede claro de entrada. Hemos asistido a un empobrecimiento paisajístico que ha arrojado por la borda a buena parte de la idiosincrasia de muchos de nuestros paisajes. Y durante este periodo muy reciente en nuestra historia, por no hablar de las últimas dos, tres décadas, no mucho más, la dispersión del espacio construido ha provocado una fragmentación territorial de consecuencias ambientales y paisajísticas preocupantes, agravada por un proceso que ya había empezado anteriormente, pero que se ha agravado, es decir, el de abandono de la actividad agraria. El crecimiento urbanístico desorganizado, espacialmente incoherente, desordenado, desligado de los asentamientos urbanos tradicionales, ha destruido la lógica territorial de muchos rincones del país, de este país. Y ello, este proceso de urbanización ilógica, irracional, incoherente, desordenado, junto con la implantación de determinados equipamientos e infraestructuras pesadas y muchas de ellas mal diseñadas, así como, y hay que ponerlo aquí también, en este mismo saco, la generalización de una arquitectura de muy baja calidad estética, en especial en algunas áreas turísticas, ha generado todo ello paisajes simplemente mediocres, en mayúsculas, dominados cada vez más por la homogeneización y la trivialización. La uniformización y la falta de calidad y de originalidad de los tipos de construcciones mayoritarios han producido en muchos lugares un paisaje insensible, aburrido, sin el menor interés, sobre todo en los espacios suburbanos, fronterizos, de transición, en los que la sensación de caos y de desconcierto se vive con más intensidad. En los últimos decenios hemos asistido, y me estoy refiriendo al caso español en su conjunto, con diferencias internas, pero yo creo que es extrapolable en buena medida a Italia y a otros países de nuestro entorno, hemos asistido a la emergencia de territorios sin discurso y de paisajes sin imaginario. Y esta cuestión es para mí clave, la emergencia de territorios sin discurso y de paisajes sin imaginario. Lo que no solo tiene efectos clarísimos en la pérdida de la identidad territorial, de las identidades territoriales, como hemos visto, sino también en el bienestar individual y social, y ahí se vincula el Convenio Europeo del Paisaje, en el que no voy a entrar, pero que tiene relación con esa cuestión. Se mire por donde se mire, nunca habíamos sido capaces de consumir tanto territorio en tan pocos años y nunca habíamos sido capaces de transformarlo a tal rapidez. Y cuando el paisaje se transforma con esta intensidad y a esta velocidad, se producen como mínimo dos efectos perversos, y en eso sí que hay un cierto consenso al respecto. Por una parte, el riesgo de destrucción de dicho paisaje, que es mucho más alto, dada esta velocidad e intensidad de transformación. ¿Y por qué de destrucción? Y hablo literalmente de destrucción, porque se puede eliminar de un plumazo, como así ha sucedido en muchos casos, aquellos rasgos que han dado personalidad y una cierta continuidad histórica que había ido incorporando transformaciones notables a este paisaje. Cuando esto sucede, cuando se pierde esta continuidad y se rompe esta personalidad, que para nada tiene que tener
una connotación ni ruralista ni esencialista. Cuando se pierde es cuando hablamos de destrucción del paisaje, porque es muy difícil alterar, modificar, intervenir sin destruir a la velocidad e intensidad imperantes en los últimos años. El otro efecto es de carácter más bien psicológico, y lo estudió muy bien Eugenio Turri, un geógrafo italiano que Raffaele Turri conoció muy bien y que tiene libros excepcionales en ese sentido, y en uno de ellos, lo cito literalmente, afirma: las modificaciones del paisaje en el pasado solían ser lentas, pacientes, al ritmo de la intervención humana, prolongadas en el tiempo y fácilmente absorbibles por la naturaleza de los seres humanos. El elemento nuevo se insería gradualmente en el cuadro psicológico de la gente. Pero cuando esta inserción es rápida, como en los últimos años, la absorción se hace mucho más difícil. Y yo añadiría, aquí se acaba la cita de Turri, yo añadiría, se hace casi imposible, casi imposible. Y es entonces cuando se produce, es una cuestión psicológica, es verdad, es entonces cuando se produce este segundo efecto perverso, es cuando asistimos a esta creciente sensación de divorcio entre los paisajes que imaginamos y los paisajes que vivimos. Porque es verdad, el abismo entre los paisajes contemplados cotidianamente, este tipo de paisajes, y los paisajes de referencia que se han ido transmitiendo, algunos de ellos de generación en generación, a través de vías tan diversas como la pintura de paisajes, o la fotografía, o los libros escolares, los libros de texto, o más recientemente los más media, da igual, es cada vez mayor. Y en ese sentido asistimos a una cierta crisis de representación entre unos paisajes de referencia, algunos de los cuales llegaron a convertirse en arquetipos, otros no, pero siguen siendo igualmente de referencia, y los paisajes reales, diarios, que para una gran parte de la población son precisamente, puesto que somos una población urbana, absolutamente urbana, son precisamente los paisajes fuertemente transformados que perciben cotidianamente en las periferias urbanas. Y parece evidente que si dicha crisis de representación ha salido a la luz, es debido a que más allá de los núcleos compactos urbanos, insisto en eso, más allá de los núcleos urbanos compactos donde la situación es otra, totalmente distinta, no hemos sido capaces de dotar de identidad, de personalidad, cualquier sinónimo vale, la que sea, a unos paisajes caracterizados en buena medida por su mediocridad y banalidad. No hemos conseguido crear nuevos referentes paisajísticos, nuevos paisajes dotados de fuerte personalidad, de incluso fuerte carga simbólica, en especial en estos entornos más degradados, metropolitanos, más fracturados. Y como mucho nos hemos atrevido, y que me perdonen algunos arquitectos paisajistas, no va por ellos, nos hemos atrevido a proponer intervenciones paisajísticas que no han ido mucho más allá de la pura jardinería, en el fondo, porque no estaban soportadas estas intervenciones por un nuevo discurso territorial. No había nada más detrás, era puramente una operación cosmética en última instancia, y por tanto no nos hemos atrevido a experimentar nuevos usos y nuevos cánones estéticos. Yo no sé si ha faltado la imaginación, si ha faltado creatividad, si ha faltado sentido de lugar, pero lo cierto es que, con honrosas excepciones, a diferencia de lo que sí hemos sido capaces de hacer en el núcleo urbano compacto, donde esa asignatura se ha superado y muy bien, en el resto no hemos sido capaces de generar nuevos paisajes con los que la gente pueda identificarse. Nuevos paisajes de referencia. Es decir, no hemos sido capaces de reinventar una dramaturgia del paisaje, siguiendo aquí a Paul Virilio, ¿no?, que utiliza esta misma expresión. O si lo prefieren, y siguiendo lo dicho por Pierre Donadier esta mañana, no hemos sido capaces de regenerar, reinventar el sentimiento del paisaje, que es otra forma de decir lo que intento decir. Las transformaciones territoriales descritas han provocado que los lugares, además, estén perdiendo sus límites, lo cual, en términos de sentido de lugar y de identificación territorial, es definitivo, es fulminante. La eliminación de los límites de los lugares. Esa es una cuestión clave en ese punto. El hecho de que
en muy poco tiempo aquella zonificación característica a la que estaba acostumbrada la sociedad, aquella, si se quiere, delimitación zonal, compacidad muy clara, la división entre campo y ciudad, sin ir más lejos, entre campo y ciudad, todo esto se ha roto, lo sabemos, no hay que entrar en la cuestión, y, por tanto, ha conseguido por imponerse un paisaje mucho más complejo, un paisaje de transición, en el que no se sabe dónde está el límite, un paisaje híbrido. Álvaro Domínguez hablaba de un paisaje transgénico, quizás sí, a lo mejor es más transgénito que híbrido, pero lo que sí está claro es que su lógica discursiva es de muy difícil comprensión para el conjunto de la sociedad, incluso para los expertos, para los profesionales, hasta el punto de que a menudo nos preguntamos si realmente el genius loci no ha huido de este lugar, si no hemos cambiado realmente de lugar, parafraseando aquella obra excelente de David Lowenthal, El pasado es un país extraño, The past is a foreign country. Estos procesos aquí aludidos, y que se han aludido a lo largo de estos dos días también, de alguna forma u de otra, han generado unos paisajes de frontera difusa, paisajes que ocupan amplias extensiones de territorio en forma de manchas de aceite, cuya legibilidad semiótica es muy compleja. No es nada fácil la descodificación de sus símbolos. Y lo que es más complejo aún, no es fácil integrar en una lógica discursiva clara y comprensible este tipo de paisaje creado en esta frontera, en estos paisajes de frontera, que no tienen límite. Y los territorios parecen no poseer discurso y de los paisajes parece haberse esfumado su imaginario cuando su legibilidad se vuelve extremadamente compleja. Tan compleja que a veces se acerca a la invisibilidad y por eso asistimos a paisajes invisibles, a la emergencia de paisajes invisibles. No porque no sean visibles, sino porque no los miramos. Y no los miramos porque no los podemos leer, porque no tenemos las claves de descodificación de su razón de ser, de su lógica intrínseca, y pasan a ser invisibles para una gran mayoría de la población e incluso de la clase dirigente y de los profesionales en cuestión. Volviendo a lo que decía, tengo la impresión, y perdonen este pequeño rodeo, que estas transformaciones territoriales y sus correspondientes impactos paisajísticos, junto con la mencionada crisis de representación a la que he aludido, están en la base de la reacción suscitada en muchos sectores de la sociedad civil, que, por poner un ejemplo, muchos de ellos, no son mayoría, pero es un síntoma evidente de que algo está pasando, se han organizado, se están organizando autónoma y espontáneamente en infinidad de plataformas y colectivos. Creo que la proliferación espontánea de estas plataformas, que a veces se, el tema se trata en un segundo, incluyéndolas en el fenómeno NIMBY, yo creo que es bastante más que eso. Este tipo de fenómeno social muy interesante es bastante más que un simple NIMBY, porque se da en unos momentos de escasa participación en las estructuras políticas convencionales y va mucho más allá de la explosión ecologista de finales de los 70 y principios de los 80. Ahora agrupa a colectivos nada minoritarios y a personas de la más variada procedencia. Cada uno de estos conflictos territoriales, de las plataformas que están generando, tiene seguramente sus propias dinámicas, que son muchas veces intransferibles, pero lo que sí está claro es que hay una serie de factores comunes, entre ellas, como mínimo tres. En primer lugar, y lo que he comentado hace un momento, tiene que ver con la creciente importancia del lugar y de las identidades territoriales en un contexto de globalización galopante que ha producido una tensión muy especial entre lo local y lo global, que no siempre se ha resuelto de forma satisfactoria. En segundo lugar, una crisis de confianza en las instituciones y en los sistemas de representación política convencionales al no encontrar en ellos ni la respuesta esperada ni la adecuada. Y finalmente, unas políticas territoriales a menudo mal diseñadas y, sobre todo, más que mal diseñadas, muchas veces mal explicadas.
Estos nuevos movimientos sociales tienen mucho que ver con los procesos de mundialización y sus incertidumbres, es verdad, sin duda. Hay una vinculación estrecha con la sensación de inseguridad, impotencia, con la que a menudo nos enfrentamos en un mundo que no controlamos directamente. Eso es cierto, pero más allá de ese hecho en concreto, lo cierto es que asistimos a una especie de retorno al lugar, que no retorno a lo rural, retorno al lugar, que expresa, indica la creciente importancia que tiene el lugar en el mundo contemporáneo. Si uno atiende a este fenómeno de retorno al lugar que acabo de describir, y además lo añade en el caso español, a la potente o al potente y coyuntural neodesarrollismo inmobiliario y económico, en el sentido amplio de la palabra, en el que hemos estado inmersos estos últimos años, no debería extrañarnos el malestar territorial que nos afecta y que, desde mi punto de vista, se vehicula, quizá utilizaría incluso la palabra se somatiza en la mayoría de los casos a través del paisaje. Bien. Y pasando ya a la tercera y última parte, que será aún más breve, porque el diagnóstico, creo yo, es claro, me parece. La solución, en cambio, es algo más compleja, aunque no imposible. Y a través de unos ejemplos concretos, dos y muy rápidamente, desearía mostrarles ahora, de manera telegráfica, que no es ninguna quimera plantearse a la consideración del sentido del lugar y de las cuestiones vinculadas a la identificación territorial en el planeamiento territorial de carácter paisajístico. Es decir, eso se puede aplicar, se puede traspasar, no es un simple ejercicio académico. Estas reflexiones pueden trasladarse perfectamente, de hecho hay experiencias y cada vez más, al ámbito de la intervención, evitando, eso sí, y subrayo, caer en la medida de lo posible en uno de los riesgos, en algunos de los riesgos más habituales en ese intento, que ayer Álvaro Domínguez también incidía, en concreto el riesgo de la museización de los paisajes, o lo que aún es peor, el de su tematización, turificación, riesgos ambos en los que no voy a entrar porque son de sobras conocidos, pero están ahí, es verdad que están ahí. Existen muchas propuestas metodológicas ya ensayadas y aplicadas en diferentes instrumentos de planeamiento territorial que han sido capaces, o que están, como mínimo lo están intentando, de introducir de una manera u otra el sentido del lugar en la ordenación del paisaje. Permítame que me refiera solo a dos de ellas, en el texto encontrarán algunas más. Empezaré no por la más relevante, ni mucho menos, sino por aquella en la que he participado directamente y que creo que puedo decir algo al respecto. Me refiero a los catálogos de paisaje de Cataluña, de los que algunos de los presentes tienen amplio conocimiento. En dos segundos. Estos catálogos participan de la filosofía del Convenio Europeo del Paisaje. Son unos documentos que la ley prevé, la Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje prevé, como herramientas, no son simples estudios, son unas herramientas concebidas para la ordenación y la gestión del paisaje desde la perspectiva del planeamiento territorial. Determinan la tipología de los paisajes de Cataluña en una primera fase, sus valores, su estado de conservación, los objetivos de calidad a los que deben aspirar, las medidas para conseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesaba resaltar simplemente, porque es una reflexión que la invitación de Federico me ha obligado quizá a pensar más en ello, pero que ha sido objeto de muchísimas discusiones con mis compañeros y con otros colegas que han participado indirectamente en este proceso. Quería resaltar que en el fondo, cuando analizas ya un poco a posteriori, puesto que estamos ya casi en la fase final de todo este proceso, te das cuenta de que en realidad las cuatro fases que preveía la metodología para la elaboración de estos paisajes, como mínimo dos, casi tres, en el fondo tienen mucho que ver con el tema del sentido del lugar. Cuatro eran las fases previstas, las que sirven para elaborar el catálogo. Identificación y caracterización del paisaje, la primera. Segunda, evaluación del paisaje. Tercera, definición de objetivos de calidad paisajística. Y la cuarta y última, establecimiento de directrices, de medidas, de propuestas. Bien, de estas cuatro fases, las tres primeras tienen muchísimo que ver con el sentido del lugar. Muchísimo. Y en el fondo, la primera, la de identificación y caracterización del paisaje, puede resumirse en última instancia en un intento
no digo conseguido, simplemente digo intento, ahí sí que me atrevo a llegar a un intento, no al resultado final, eso tendrán que valorarlo otros, a un intento de captación del sentido del lugar, puesto que de lo que se trata en esos casos es de identificar paisajes entendidos estos de manera integral, esto es como la síntesis de factores naturales y culturales y a la vez entendido el paisaje como una realidad física, pero también la representación que culturalmente nos hacemos de ella, como una fisonomía geográfica de un territorio con sus elementos naturales y entrópicos, y también los sentimientos y emociones que despierta, como un producto social, como una proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Las unidades de paisaje resultantes, que van a ser unas 150 aproximadamente, unas 150 unidades resultantes de este proceso, podrían interpretarse en última instancia, hasta cierto punto, como plasmaciones tangibles de diversos sentidos del lugar. Puesto que, en el fondo, eso es lo que se buscaba de alguna manera. Y para llegar a captar el sentido del lugar es fundamental la participación pública, eso está claro. Si no hay participación pública es imposible captar el sentido del lugar. Porque esta es la participación, el mecanismo a través del cual los ciudadanos se implican realmente en este proceso. Y esta implicación se realiza de diferentes maneras. Me quedan dos minutos y no quiero superarlos. A través de múltiples vías, entrevistas en profundidad, encuestas vía web, sesiones de debate, sesiones informativas, da igual. Los mecanismos son múltiples, unos mejores, otros no tanto. Pero lo cierto es que estos mecanismos de participación se han revelado muy útiles a la hora de identificar valores intangibles del paisaje, por ejemplo, valores simbólicos, valores identitarios en el sentido de identificación territorial local, que son claves para acceder al sentido del lugar de este colectivo rodeado de este paisaje determinado. Creo, sinceramente, que los instrumentos de ordenación territorial que se tomen en serio el sentido del lugar no pueden prescindir de los valores intangibles, inmateriales, presentes en todo el paisaje, porque a veces resulta que son estos valores los decisivos a la hora de captar este sentido del lugar, como se muestra en otro ejemplo que aparece en el texto y que me salto para no alargarme. Otra experiencia muy concreta, aún más breve que la anterior, nos viene de Inglaterra en ese caso, se expuso en un seminario que organizamos hace muy poco en Barcelona. Es la experiencia llevada a cabo por la Countryside Quality Counts, que emana de hecho de una especie de libro blanco del mundo rural inglés, el Rural White Paper del 2000. A partir de ahí se genera toda una metodología aplicada, eso sí, a las zonas rurales, en ese caso solo básicamente zonas rurales, en nuestro caso no, es todo el conjunto del territorio. Pero lo interesante del caso es que al lado de atributos como la biodiversidad o incluso la tranquilidad que un paisaje determinado puede generar en quien lo vive, en quien lo frecuenta, se añadió otro atributo que se denominó carácter del paisaje. En una línea muy parecida precisamente a este proceso de delimitación de unidades de paisaje que he comentado hace un momento en el caso de los catálogos. El resultado final fue un mapa de Inglaterra dividido en 156 paisajes, denominado Character Areas Map of England. Yo quería resaltar el hecho, y no voy a entrar a explicarlo en detalle, de que, de nuevo, estamos ante un proyecto aplicado que responde a una política de paisaje concreta, una política de paisaje, y no ante un simple ejercicio académico. Y el proyecto en sí no tiene ningún reparo en hablar abiertamente del carácter del paisaje, del sentido del lugar, por parte de los habitantes de cada una de estas 156 áreas geográficas delimitadas, paisajes, que cubren toda Inglaterra. Otra experiencia concreta, y quería comentarles con más detalle, pero que evito hacerlo. La novedad y el interés de estas y otras iniciativas similares que encontrarán en el texto, creo yo, se debe al hecho de que se interesan específicamente, no lo esconden, al contrario, lo formulan de entrada por captar el sentido del lugar y aplicarlo a la ordenación del territorio y a la gestión del paisaje. Bien, lo dejo aquí. No sé muy bien si he conseguido cumplir con el encargo de Federico. Como les decía al principio de mi intervención, no es un tema fácil. Continúo pensando que es arriesgado. Desde un punto de vista metodológico también, no solo ideológico y político, pero sin embargo continúo pensando que la cuestión es clave.
La cuestión es clave no solo porque ha estado, está y seguirá estando en la esencia misma del debate nacionalista, sino porque mucho más allá de este debate y a escala de la cotidianidad nos permite entender algo mejor, no digo totalmente, pero algo mejor, la conflictividad territorial contemporánea en el marco de esta compleja y poliédrica tensión dialéctica entre lo local y lo global. Y no solo nos permite entender esta conflictividad, sino, lo más importante, nos aporta ideas para rebajarla, para rebajarla. Hemos visto, a título de ejemplo, algunas propuestas de protección, ordenación y gestión del paisaje que han incorporado estas ideas en forma de acciones concretas. Por tanto, es posible, o que han intentado al menos, es posible aplicarlas. Y mi impresión personal es que se aplicarán con éxito si ello se produce en el marco de una nueva cultura territorial que esté ahí como objetivo final, que mejore, en primer lugar, la gobernabilidad de las políticas territoriales, que contemple los procesos no estructurados de participación ciudadana y que reflexione a fondo sobre los procesos participativos ya existentes, muchos de ellos no institucionales, de participación ciudadana en sentido amplio, que contemple estos procesos y que reflexione a fondo sobre los procesos que ya están en marcha de forma autónoma, incidiendo mucho más en la cooperación, la participación y la gestión concertada. La conflictividad territorial contemporánea, vehiculada desde mi punto de vista a través del paisaje, sobre todo, refleja en buena medida el miedo a la pérdida del propio sentido de lugar. Y lo que se trata, por tanto, me parece a mí, es de garantizar al ciudadano que no perderá este sentido de lugar y de que su paisaje evolucionará y se transformará, conservando su carácter, modificándolo, pero conservando un hilo conductor básico, y que, en todo caso, si este debe variar, si el carácter de ese paisaje debe variar de forma radical o más radical de lo previsible inicialmente, que eso se hará de forma consensuada y participada. Muchas gracias por su atención. Los dejo aquí. Modo que entre las preguntas que te pueda formular, elige la que... Bueno, quiero agradecer al Consello da Cultura Galega y a título personal a los organizadores de este foro, Francisco Díaz Fierros y Federico López Silvestre, que me hayan invitado a participar en este foro de debate internacional de tanta altura humana e intelectual, y en una ciudad y una tierra tan queridas para mí como son Santiago de Compostela
más ampliamente Galicia, ¿no? Les confieso que el papel de retrucante de Joan Nogué no es sencillo para mí, por varios motivos. Primero, porque no es fácil dar réplica a un autor como Joan, que para muchas personas, y desde luego para mí ha sido y sigue siendo, aparte de un buen amigo, un referente en muchas de las cuestiones en las que trabajo y he trabajado. Y segundo, porque resulta también difícil replicar, en el buen sentido de confrontar ideas o argumentos, a una intervención brillante, que está muy bien trabada, que aborda cuestiones complejas y con cuyas tesis coincido casi plenamente. De modo que mi intervención podrá parecerles posiblemente más una glosa o incluso una lucubración por momentos que una crítica, pero en todo caso espero que permita enriquecer el panorama de las cuestiones aquí abordadas y aportar ideas o cuando menos plantear algunas dudas y preguntas de cara al debate posterior, que me comentan que por razones logísticas pues va a tener que ser más breve de lo esperado, ¿no?, inicialmente. Bueno, sobre la parte primera de la ponencia, es decir, las relaciones entre paisaje e identidad territorial. Una de las ideas centrales, a mi modo de ver, de esta parte es se refiere a la cuestión de los arquetipos paisajísticos nacionales, de los paisajes, se ha dicho también, paisajes nacionales elegidos o seleccionados por los ideólogos nacionalistas o regionalistas por estimar que condensan y simbolizan mejor que cualquier otro las identidades territoriales respectivas. Esto fue un hecho generalizado en los nacionalismos y en la práctica totalidad de los estados europeos, sobre todo en el siglo XIX y durante el primer tercio del XX, aunque también en parte posteriormente, y Joan lo ha estudiado y resaltado bien para el caso de Cataluña y de ciertos paisajes y lugares de montaña. Yo no voy a abundar aquí, porque no hay espacio para ello, en la extensa casuística de estudios que han indagado en este tipo de paisajes identitarios, y por citar una obra particularmente ambiciosa en este sentido, está el libro de François Walter sobre Les figures paysagères de la nación, las figuras paisajísticas de la nación, que resume y desarrolla con amplitud esta casuística dentro del conjunto europeo. Tampoco hay lugar aquí para comentar otros ejemplos dentro de España desarrollados bien por el nacionalismo español en sus diversas variantes, porque hay varios nacionalismos españoles, liberal, tradicionalista, etcétera, como por los regionalismos y nacionalismos subestatales aparte del catalán, entre ellos muy particularmente, como aquí se ha tratado ya, el galleguismo de la generación NOS, al que ayer se refirió amplia y certeramente Carolín Domínguez, ¿no? Pero sí quería hacer varios incisos y reflexiones a colación de esta idea de paisaje nacional. Como ya ha comentado Joan, la integración del paisaje en los procesos de construcción nacional y en la definición de arquetipos o iconos paisajísticos nacionales es un asunto ciertamente conflictivo, resbaladizo por varias razones. Y una de esas razones, y es el primer tema sobre el que quiero interpelar a Joan, estriba a mi modo de ver en que dichos arquetipos y símbolos tienen consecuencias materiales en la medida que modelan las actitudes individuales, colectivas e institucionales hacia el paisaje, propiciando o estimulando su protección o su abandono, según los casos, su conservación o su transformación drástica, o en fin, su apreciación como patrimonio colectivo a preservar, si la valoración es positiva, pero también su posible degradación o incluso destrucción cuando la valoración que se le otorga a esos paisajes es negativa o indiferente. La historia de las políticas de protección de la naturaleza, que en gran medida fueron formas pioneras de institucionalización del paisaje, expresa bien el peso de esos arquetipos nacionales en la suerte desigual que han sufrido los paisajes en el último siglo, con consecuencias a veces irreparables. Esto es una cuestión que no está tratada en el texto, pero que yo conozco de otros textos de Joan, y que me parece que es interesante sacar a colación, si te parece oportuno, por ejemplo, para el caso de Cataluña y de la distinción entre la Cataluña montañosa, pirenaica, y la Cataluña del Ebro, la Cataluña llana y del sur, que han sufrido, en ese sentido, destinos muy diferentes, ¿no? Por otra parte, la integración del paisaje en los procesos de construcción nacional y la definición de arquetipos o de iconos paisajísticos nacionales resulta a menudo objeto de disputa política e ideológica, cuando las realidades nacionales de los países son complejas y plurales, como en el caso de España, o cuando coexisten diferentes concepciones políticas e ideológicas de lo nacional. En muchos países o regiones, la selección de un determinado paisaje como arquetipo, como expresión, en cierto modo, de una esencia colectiva, supone necesariamente un reduccionismo que, por un lado, puede servir para cohesionar a una parte más o menos amplia de la comunidad política, dotándola de unos símbolos compartidos,
pero que también puede significar, de otro lado, que se margina a otra parte de esa comunidad o a otros territorios de la comunidad en la medida en que estos puedan no sentirse representados por dichos arquetipos. No quiero decir con ello, vaya por delante, que la apropiación nacionalista del paisaje sea única y necesariamente algo negativo y perverso. Al contrario, en algunos sentidos y en algunos casos, el nacionalismo, integrando el paisaje en su imaginario y conectándolo estrechamente con el sentido del lugar, ha contribuido de manera positiva a la valoración, el descubrimiento intelectual y la patrimonialización de los paisajes bajo fórmulas políticas diversas, como la declaración de espacios naturales protegidos, o la protección de conjuntos históricos y monumentales de entidad, o la activación de leyes más ambiciosas sobre el paisaje en fechas más recientes. Pero, por otro lado, el uso y la defensa de arquetipos nacionales paisajísticos ha tenido y puede tener también manifestaciones mucho más espurias y perversas, a veces de forma extrema, cuando dichos arquetipos, que sirven para definir e integrar a la comunidad propia, se usan al servicio de concepciones nacionales esencialistas, excluyentes, integristas e incluso xenófobas. El ejemplo modélico de esa perversión de la idea de paisaje nacional, y más ampliamente, yo diría, de la perversión de la propia idea de sentido de lugar, lo encontramos en ciertos regímenes totalitarios del siglo XX, pero también puede apreciarse en más o menos grado en otros contextos, opciones nacionales y nacionalistas más o menos democráticos. Como en tantos otros casos, el uso del concepto de paisaje nacional que hizo el nacionalsocialismo en Alemania, en la Alemania de entreguerras, analizado por Walter y por otros autores, pero particularmente por Walter en el libro antes señalado, ofrece un ejemplo, o en este caso un contraejemplo extremo, sin duda, de esas perversiones a que puede conducir la instrumentalización nacionalista de ciertos conceptos de carácter espacial, y aunque sea muy brevemente, no me parece de más recordarlo al abordar una cuestión como esta. Integrada en la teoría ratzeliana del espacio vital, la idea de que la identidad alemana estaba estrechamente ligada a un determinado tipo de paisaje no solo sirvió entonces para justificar el expansionismo alemán hacia el este, para incorporar aquellas áreas, pobladas de hecho o no por minorías étnicas alemanas, que conservaban en su paisaje alguna huella histórica de la cultura alemana. En ese sentido, ampliar el espacio vital hacia lo que los geógrafos del paisaje en aquel momento llamaban el Kulturboden, los territorios que habían tenido en el pasado, aunque en ese momento no estuvieran ocupados, alguna huella alemana. Sirvió también para organizar, iniciada la Segunda Guerra Mundial y en vastas extensiones de Polonia, Ucrania o Lituania, auténticas políticas de colonización y reasentamiento masivo de pueblos, incluido, como es sabido, el exterminio o la deportación de ciertos grupos, en especial de judíos y de eslavos, con la premisa de modelar o remodelar sus paisajes conforme a los arquetipos nacionales considerados genuinamente germánicos. No pretendo en absoluto extrapolar este ejemplo extremo a las prácticas de los nacionalismos y regímenes políticos democráticos del pasado o de la actualidad, pero creo que este tipo de tentaciones, por lo menos esencialistas, laten y afloran periódicamente en algunos de estos discursos y que debemos estar vigilantes ante la posibilidad de que se produzcan, ¿no? Es también cierto que la construcción del paisaje como símbolo de identidad se ha cometido sobre todo en el seno de procesos de construcción regional y nacional, como ha comentado Joan, aunque también hay discursos identitarios que incorporan el paisaje a otros niveles, el nivel local de forma relevante, pero también me parece interesante, por su mayor ambición y novedad, comentar otros discursos, propuestas y políticas que han tratado o que tratan de resaltar el valor identitario y patrimonial del paisaje en el marco de concepciones o de referentes geográficos más extensos que el Estado o que la región. En ese sentido, seguramente la iniciativa más importante y conocida seguramente por casi todos ustedes haya sido la creación y el desarrollo desde 1992 de la figura de paisaje cultural dentro de la Convención sobre la Protección del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es decir, la distinción de paisajes cuya representatividad y valor patrimonial se pueden medir y valorar a escala mundial, que son significativos para la comprensión de las relaciones que han tejido las sociedades y la naturaleza en la historia de la humanidad. A escala continental conviene recordar que la Convención Europea del Paisaje, de la que tanto se ha hablado aquí, reconocía ese valor identitario al paisaje y ha contribuido a promover los catálogos y actas de los paisajes, de los cuales también se ha hablado en este foro, y los que tenemos aquí, pues, dos expertos involucrados directamente en estas tareas, como son Rafael Mata o el propio Joan. Mi pregunta en este sentido,
y dejo una pregunta abierta a los que habéis trabajado más en estas cuestiones, es si el Consejo de Europa o la Comisión Europea u otros organismos o asociaciones científicas, etcétera, han valorado también la posibilidad de pensar o catalogar unos paisajes representativos de la identidad europea que trascienda, o de una identidad europea que trascienda los marcos estatales o nacionales. La parte segunda de la intervención de John Nogués ha adentrado de lleno en cuestiones cruciales en el debate contemporáneo, reciente y actual, sobre la relación entre paisaje y sentido del lugar, y en particular sobre la idea de la destrucción y degradación crecientes del paisaje en los países occidentales, la generalización de paisajes cada vez más uniformes, caóticos y en general escasamente propicios al desarrollo de lazos identitarios y existenciales profundos con las poblaciones que los habitan. Es difícil cuestionar los argumentos desarrollados por el ponente, que están desarrollados con sutileza y sentido crítico, huyendo de tópicos, de simplificaciones o de posturas unívocas. Pero sí creo que hay argumentos frecuentes en algunos de los debates coetáneos sobre el paisaje y el sentido del lugar que me suscitan mayor duda, que requieren, creo yo, un mayor matiz, que encierran contradicciones, difíciles a veces de superar, o que están siendo objeto de revisiones recientes más o menos audaces y novedosas, ¿no? Coincido con Joan en que existe una cierta incapacidad por parte de la geografía y de otras disciplinas ocupadas del paisaje a la hora de analizar e interpretar determinadas transformaciones y manifestaciones espaciales recientes en el mundo occidental que tienen mucho que ver con la velocidad de los procesos de globalización y que son difíciles de describir con los esquemas teóricos y conceptuales anteriores. Ha habido una cierta ceguera geográfica en la asimilación de dichas realidades, como la hubo en otros momentos de la historia de la disciplina en relación con el tratamiento, por ejemplo, del fenómeno urbano moderno, que fue muy tardío comparativamente al que hicieron otros especialistas. Y creo que en ello ha tenido y tiene mucho que ver una cierta persistencia de interpretaciones un tanto nostálgicas e idealizadas del pasado a la hora de valorar el sentido del lugar de los paisajes y las comunidades tradicionales, que en buena parte era fruto de la necesidad, no lo olvidemos, y de un tipo de sociedad premoderna enraizada forzosa y poderosamente en el espacio local, comparándolo con el de las sociedades modernas. Pero además entiendo que algunos diagnósticos procedentes de interpretaciones antropológicas o geográficas de carácter, digamos, humanista o humanístico, en relación con ciertos espacios característicos de las sociedades actuales, resultan cada vez más discutibles y están siendo revisados ampliamente hoy día. Un ejemplo expresivo en esta revisión es el de la imagen que autores tan relevantes e influyentes en el estudio sobre los lugares y sobre el sentido del lugar en la modernidad, antropólogos como Marc Augier, filósofos como Edward Cassie o geógrafos como Edward Relf, que en sus obras iniciales, no en las últimas que han cambiado algo su posición, han ofrecido de los lugares más estrechamente vinculados al ocio, al consumo, el intercambio, la circulación o la movilidad. Aeropuertos, parques temáticos, ciudades de juego, ciudades casino, carreteras, áreas de servicio, supermercados, grandes centros comerciales o de ocio, hoteles, han sido tildados generalmente de espacios ageográficos o deslocalizados, diseñados con patrones estándares extraños a las características específicas del lugar, o compuestos a base de imitar, recrear y combinar fragmentos representativos de múltiples lugares y épocas, como se ha dicho, de muchos parques temáticos, de ciudades casino como Las Vegas, o de buena parte de los nuevos espacios residenciales privados que proliferan cada vez más en las áreas urbanas y suburbanas norteamericanas y que algún autor ha llamado las privatopías. Más aún, se ha calificado esos espacios como no lugares, como lugares incapaces de generar formas de identificación, experiencia y sociabilidad auténticas o densas. Pero me pregunto, ¿son realmente paisajes sin imaginario o sin discurso? Y aun si lo fueran por comparación a otros paisajes más arquetípicos y de referencia, ¿se pueden calificar realmente desde la perspectiva de la experiencia como no lugares? Esto es, como espacios incapaces de generar formas de identificación y relación social auténticas o intensas. ¿Hay verdaderamente, como planteaba Joan, un divorcio entre los paisajes que imaginamos y los que vivimos? Yo tengo mis dudas y en este sentido creo que conviene resaltar aquí la profunda revisión crítica que están llevando a cabo algunos autores y algunas líneas de investigación recientes centradas en el análisis de tales espacios. El libro más reciente del filósofo estadounidense David Cole, aparecido a comienzos de este año y titulado significativamente Sprawling Places,
Centrado en los paisajes suburbanos norteamericanos, sintetiza bien las tesis de esa corriente de revisión crítica en la que participan, entre otros expertos, geógrafos, arquitectos, sociólogos, antropólogos o filósofos como el propio Kolb. A grandes rasgos, Kolb y los autores vinculados a estas corrientes de revisión cuestionan la visión excesivamente morfológica, visual, esteticista, demasiado centrada en el paisaje construido o en su apariencia externa, que nutren muchas de las interpretaciones relativas al sentido del lugar, la idea de elegibilidad o la idea de habitabilidad de los espacios urbanos, así como el propio concepto de no lugar, que esta revisión considera desafortunado y equívoco. Desde esta línea, lo que se viene a defender es la capacidad de muchos de esos llamados no lugares para generar relaciones sociales densas, no solo de tránsito, de consumo o de intercambio, sino incluso como lugares de encuentro e identificación para ciertos grupos. Su capacidad para estimular imaginarios y representaciones culturales intensas y, en definitiva, para convertirse en centros de experiencia y significado más o menos profundos para determinados colectivos e individuos y, por tanto, en lugares en el sentido existencial y fenomenológico del término. Si pensamos, por ejemplo, en la cuestión de los imaginarios, baste citar la importancia de la carretera, del motel, de la ciudad casino, del parque temático o más recientemente del aeropuerto y el gran centro comercial en el cine norteamericano, al punto de que algunos de esos paisajes han pasado a convertirse en cierto modo en símbolos de identidad nacional americana. Es cierto y se debe advertir de entrada que el imaginario territorial de los Estados Unidos, plagado de supuestos no lugares, no puede extrapolarse pura y simplemente a la explicación de otras realidades geográficas y culturales como la europea. Pero creo que el ejemplo es oportuno, por lo que representan los Estados Unidos como fuente y como laboratorio geográfico principal de muchas de estas reflexiones sobre la transformación contemporánea del paisaje y sobre el mismo sentido del lugar. En todo caso, para esta línea de revisión crítica sobre la que aquí quiero llamar la atención, la interpretación puramente formal, visual, estética o arquitectónica del sentido del lugar resulta equivocada en la medida en que la capacidad de los lugares para generar identidades y un sentido de lugar positivo e intenso no depende tanto o principalmente del continente como del contenido. Es decir, no depende tanto de la forma externa como de su ocupación y las actividades que en ellos tienen lugar. Aunque los lugares puedan tener una forma extensa banal, artificial o elemental, lo que los convierte en lugares es su capacidad de promover interacciones y otras prácticas sociales complejas e intensas que les doten de significado. En su ensayo A Sense of Place, A Sense of Time, del propio John B. Jackson, al abordar el sentido del lugar en la cultura norteamericana, defendía que el sentido del lugar del americano medio no depende tanto de la arquitectura, el paisaje o un orden espacial determinado, ni siquiera de los espacios diseñados y planeados expresamente para el disfrute, el encuentro o la celebración cívica, sino que, decía Jackson, el sentido del lugar del americano medio depende sobre todo de algunos eventos, celebraciones y rituales cotidianos, semanales, estacionales o anuales que los ciudadanos del lugar esperan, recuerdan o comparten con otros conciudadanos y que importan más a efectos existenciales que el aspecto físico del lugar mismo. Lo que hace a una plaza o a un mercado, por ejemplo, significativos para el sentido del lugar de una comunidad local no es la estructura arquitectónica que lo alberga, sino el evento que tiene o tenía lugar en ella. En definitiva, afirmaba Jackson, el sentido del lugar del americano medio se apoya principalmente en el sentido del tiempo, en la rutina o recurrencia de ciertos eventos y celebraciones especiales que dan continuidad, unidad y seguridad a la comunidad. Lo lanzo aquí también como otro elemento de reflexión. Más aún, como algunos estudiosos de los espacios vinculados a la movilidad han demostrado, en cuanto que el sentido del lugar no solo emana de relaciones prolongadas, estables o repetidas con un lugar físico, sino que, como han mostrado Peter Merriman o Tim Henderson, entre otros, para los paisajes de carretera británicos, a los que este último se ha referido como los autoscapes, los paisajes vinculados o próximos a la carretera, a las grandes vías de circulación, en este caso británicas, también se pueden fundar en experiencias móviles, transitorias e incluso efímeras. Se necesita, afirma Merriman, desarrollar un sentido dinámico del lugar, más aún cuando los lugares y el sentido del lugar son fenómenos, en el fondo, esencialmente cambiantes. Como el propio Relf había enfatizado, las localizaciones permanecen, los lugares cambian. Sí, termino. Sin perder de vista que es necesario establecer parámetros de calidad y de ordenación, la cultura territorial de nuestro tiempo
tiene que integrar, creo yo, equilibradamente la transformación por un lado y la conservación por otro. Y eso probablemente no puede hacerse sin una buena comprensión y balance de lo que suponen los llamados no lugares y los nuevos paisajes dispersos. Y termino muy brevemente con una última cuestión en relación con la tercera parte de tu intervención, y en concreto con la definición de los objetivos de calidad paisajística en los catálogos de paisaje de Cataluña que has comentado. ¿Cómo lograr una definición consensuada del paisaje aún dentro de un mismo lugar, cuando sus percepciones y valoraciones son tan distintas según el lugar de residencia, la profesión, el nivel cultural, etcétera? Es algo que se ha tratado aquí cuando se comentaba por parte de Pierre Donadier la cuestión de las diferentes miradas, ¿no? Yo lo digo sobre todo a efectos metodológicos y de decisión. Es decir, ¿cómo se seleccionan los grupos de experiencia ambiental o paisajística significativos? Y si hay una contradicción manifiesta entre los objetivos de calidad expresados por unos y por otros grupos, ¿a cuál se le otorga primacía? Bueno, y lo dejo aquí. Bueno, eso es una puñalada. 2 minutos para... para contestar a una réplica tan excelente, la verdad, ha sido bueno, sinceramente, no, ha sido genial, a mí me ha encantado, pero no sé qué decirte en 2 minutos. Del penúltimo punto, me ha gustado especialmente que lo sacaras a colación, porque justamente estoy trabajando en ese tema ahora mismo, y acaba de salir en ERIA, en la revista de geografía, una primera aproximación a esta cuestión, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero muchos de los aspectos que has comentado ahí no se contradicen, creo yo, con alguna de las tradiciones ya marcadas por la geografía humanística, sobre todo por Tuan, incluso más que por otros. Pero, en fin, es que eso me llevaría a no poder decir nada más, y prefiero dar un rápido repaso a otros aspectos que has comentado. Empezando por el primero, paisaje e identidad territorial, evidentemente, está clarísimo, y es además importante que lo hayas sacado aquí otra vez, porque yo no lo he comentado. Hay consecuencias indeseables en ese proceso de selección de determinados paisajes en detrimento de otros, con una carga simbólica nacional evidente. En el caso de Cataluña es clarísimo. El sur de Cataluña, la Cataluña seca, la Cataluña del sur ha padecido ese agravio, por decirlo así, el no formar parte de la Cataluña mítica, originaria, medieval, pura, virgen, intacta, de Pirineo y Prepirineo. Eso está claro. Y no es casualidad, no digo que ese sea el único motivo, pero no es casualidad que en la zona del Camp de Tarragona estén las 2 centrales nucleares, la gran petroquímica más contaminante del sur de Europa, todos los parques eólicos, prácticamente todos en ese momento están todos ahí. No digo que ese sea el único motivo, porque hay cuestiones de localización y de otros tipos que explican las localizaciones de estos y otros fenómenos parecidos, infraestructuras pesadas parecidas, pero a eso mismo, en el Ampurdán, a los pies del Canigó y del Pirineo, hubiera sido imposible, literalmente. Entonces, ahí está claro, eso juega. No sé hasta qué punto, pero eso juega. Y de hecho, se quejaba incluso de eso un geógrafo de la Escuela de Pau Vila, Josep Iglesias, originario de Reus, del sur de Tarragona, cuando decía, ni el centro excursionista ha sido capaz en 130 años de sacar guías excursionistas de los ports de Beseit y de las montañas del sur de Cataluña. Ni eso. Nos tienen ahí, en fin, marginado. O sea que es verdad, eso se ve, se vive, está ahí, ¿no? Dentro de una misma nación, en ese caso, como es Cataluña, está clarísimo. Y se podría hacer el mismo caso. Supongo que en el caso de Galicia aparecería algo similar. El tema del Consejo de Europa u organismos parecidos en relación con la posibilidad de elaborar paisajes identitarios europeos. Sí, eso está ahí, está sobre la mesa. De hecho, ahora mismo el Consejo de Europa, la Oficina del Convenio Europeo de Paisaje, está desarrollando lo que será el reglamento de un premio paisaje europeo que en buena medida se va a conceder en función de las buenas prácticas, eso está claro, pero que sin duda ese criterio va a estar ahí, que no se van a dar todos los premios al mismo tipo de paisajes. Seguro que a igualdad de buenas prácticas se va a ir buscando una cierta dispersión, ¿no? Representación de lo que se supone es Europa. Bueno, George Steiner en la idea de Europa ya se plantea esa cuestión, que es Europa también en términos de paisaje. Justamente saca el tema del paisaje en este pequeño ensayo, La idea de Europa, que es excelente, por otra parte, en relación con esa cuestión.
Y el último, la última cuestión es muy interesante, que además parece como si hubieras vivido los debates intensos en ese tema. ¿Cómo conjugar las diferentes visiones de los diferentes agentes sociales que intervienen en un paisaje y en las políticas aplicables a este paisaje? Bueno, ahí está todo el mundo de la participación, del posible consenso, de la gobernanza, de lo que se quiera, pero lo que sí está claro es que hay que llegar a un punto en el momento de definir los objetivos de calidad paisajística. Y a mí no me preocupa demasiado si a ese punto se llega bajo consenso. Es decir, si todas las voces, todos los agentes sociales han participado en ese proceso, que se llegue a seleccionar, por decirlo así, si se quiere, unos objetivos en detrimento de otros, si es por consenso, no me preocupa tanto. Porque, de hecho, los conflictos territoriales se generan por falta de consenso en buena medida, ¿no? Entonces, eso se ha tenido muy en cuenta, muy, muy en cuenta, aun siendo conscientes de que, bueno, es que es así, llega un punto en que priorizas unos objetivos por encima de los demás. No sé, y el penúltimo punto, que para mí es de los que es fundamental en ese momento, el debate que has planteado, de los lugares versus los no lugares, que quizás son lugares aunque no nos lo pensáramos, es fundamental, es un tema clarísimo. Pero ese que es el que me gustaría más de discutir, además el que estoy trabajando ahora, pues no puedo, porque si no el moderador me va a echar por esta ventana. Bueno, y mejor. Buenas tardes, y ya vamos a concluir rápidamente. Lo primero que les tengo... que teño que decir es que non foi buscado nin organizado polo Consello o motivo polo que temos que deixar isto, porque despois de todo é un conflicto territorial o motivo polo que temos que abandonar. Hai unha manifestación prevista para dentro de media hora por cuestións de seguridade, pois temos que abandonar isto antes do previsto. O motivo, xa o sabedes casi todos, é o conflito do Eixo, un conflito entre o global e o local, unha autopista e unha zona tal que tuvo moitas derivacións, e bueno, parece que é un colofón, vamos a decir, práctico do que aquí estivemos a falar. O sinto moito, moitas gracias a todos polos participación, agardamos que no mes de outubro podamos ter publicado as ponencias, as intervencións dos ponentes e un resumo das intervencións que deberían ser moito máis amplas e máis ricas, pero non é posible. Moitas gracias a todos.